Hola amigos, bienvenidos al canal. Estamos haciendo otra partidita multijugador de estas player contra player. Mira, ahí abajo andan. Ahora no les veo. Nos están dando un palizón que no nos lo creemos, macho. ¡Buah! Estos tíos tienen poderes guapos y demás. No como yo. Mira, 3-0 ya, madre mía. Nos están vapuleando como quieren, además, ¿eh? Los cabrones. Vienen, van. Se lo piensan. Hijo puta. Me ha vuelto lento. Mira, qué cabrón. Ni le he visto, tío. Estos son unos máquinas. Máquinas de la hostia. Hijo puta, macho, no le he dado ni una. Bueno, nos han derrotado ya directamente. Ha sido una pena de partida. No siempre puede salir bien, pero para que veáis que también hay gente aquí que pilota demasiado. Mira, los dos de mi equipo hemos quedado igual de mal. Hemos muerto 4 veces, no hemos matado a nadie, no hemos hecho nada. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer ahora? Capture your opponent's cephalon. Protect your own. Bueno, no ha estado mal esto del códice. La verdad que está gracioso. Y vamos a hacernos, yo creo que la de... Bueno, ¿veis? No me dan ni mods ni me dan nada, ¿no? En las otras tampoco. Bueno, en Júpiter sigo sin haber jugado prácticamente nada. No sé si hacerme esta de Júpiter para que veamos. Pero es que no creo que me la pase, porque estas ya son complicadillas. Ah, mira, ¿se ha metido un compadre o qué? Mira, fenomenal. A ver si acepta. Do not be taken by its adorable appearance. It means to leak and smear all over my pristine insides. Bueno, parece que no ha venido. Pero bueno, así vemos un poquito cómo es. Ah, sí, mira, veo su nave. Hay gente que tunea las naves, macho. Yo todavía no he encontrado cómo se hace, pero ese tío la tiene roja, amarilla y de todos los colores. No sé si será, a lo mejor, dependiendo del warframe que tengas, tienes una nave o otra, no lo sé. Bueno, a ver cómo funciona Júpiter. Yo ya eché una y nada más conseguirlo y me fundieron echando hostias. Bueno. Pues sí, que se ha metido el compi. Vamos para allá. No me acuerdo de qué era la... Ah, de rescate creo que es, ¿no? Sí, me parece que sí. Bueno, pues el compi se nos ha quedado Yonko, ¿no? Ah, no, por ahí viene. Aquí ya veo gente mala al otro lado. Mira, mira, mira cómo se le ve la pistola ahí. A través de la puerta. ¡Vamos! Estaban todos aquí esperando, los cabrones. Ven aquí, patas largas. Compi lleva espadita. Envidia me da. Los puños perros estos. Ah,
estos de rescate son chungos de cojones, las partidas estas, porque una vez que encuentras al rehén, tienes que andar protegiéndole y siempre les ponen poca vida, les ponen poco de todo. Te dan una opción que es darle el arma secundaria, pero la verdad que me caga que luego le maten y no te la devuelva o algo, yo qué sé. Me ha quitado la cámara, la quería matar. Todavía me quedan un huevo de cámaras, creo, para hacer el trofeillo. Bueno, se voy y les dejo ahí. ¡Eh! ¡Qué cabrón! Se ha tirado ahí, se ha inmolado. Tengo usted aquí, que escudo ni que nada. Que fíjate la de puñetazos que les tengo que dar, macho, para matarlo. Yo con la espada no me pasaba ninguno. Esta tiene que morir. Bueno. O sea, la pistola esta mete unos trabucazos de la hostia, pero no me gusta por eso, por el tiempo que te tiras cargando. Bueno, se ha quedado ahí Tupi por un momento. Que es por aquí. Me pongo. ¿Desangrándose quién? ¿Dónde? Ah, por aquí. Chico, ¿a dónde te has ido? No llego ni de coña. Madre del amor. Claro, vas tan flipado y tan rápido. Estás muerto, perdido todo. Bien, pues a ver ahora cómo protejo yo al menda este yo solito, ¿sabes? Era la broma. De peña ahí. Vamos a ver si llegamos primero hasta el rehén. Y esta vez si le voy a dar el arma secundaria. Porque me va a hacer falta, a ver qué hace con ella luego. Otra vez para arriba. Parado. Dios, estos aguantan, macho, los rojos. No sé si será un estado que llevan o con los que vienen morados y verdes y demás, que son más poderosos, no lo sé. Luego cuando estás acercándote, cuando ya te queda poco para el rehén, al menos en las que yo he jugado, te ponen una cuenta atrás y llega, si el rehén se muere o se le llevan o no sé qué pasa con él y pierdes la misión. Es una putada enorme, macho, que todo lo que has conseguido, todos los mods, casi toda la pasta, porque luego te dan una mierda, no, si fallas la misión no te den nada en absoluto. Menos que un pequeño premio de consolación, ¿no? Dame la mitad de lo que he conseguido, pero nada. A ver. Luego eso, te dan a lo mejor 200 créditos y todo lo que sabes. ¿Cómo es posible que matando a puñetazos le haya quitado el sombrero? Debemos estar cerquita. Voy a piratear la seguridad a ver si nos dejan un poco más tranquilos. Ahí. ¡Eh! No había visto ahí en la esquinilla el cabrón. En las escaleras muchas veces, macho, como te pille un escalón más abajo el tío, no le das ni pa' Dios.
You are approaching the holding area. Careful. If the wardens detect you, they will surely initiate the execution sequence. Bypass complete. You may proceed. Aquí nos dicen que hay tres posibles sitios donde puede estar el rehén. Tenemos que buscar en los tres hasta dar con él. Y ahí es el tiempo que os digo que va bajando. Vamos, cabronas. ¡No! ¿Por qué no se ha roto todo esto? Nada. Hay que buscar rápidamente porque se nos acaba el tiempo. ¡Hostia! No sé qué ha pasado. He revivido sin yo querer. Va a acabar el tiempo porque acá hay mucha peña y yo solo no puedo piratear mientras me curo de todo esto, macho. Joder. Me van a matar otra vez. Ah, voy a gastar otro. Esta es la buena. Que fíjate qué seguridad han puesto, macho. Mierda. Vale. Está aquí. Le doy el arma secundaria. A ver si el tío me echa una manita. Y bueno, por lo menos hemos conseguido al rehén. Me ha costado mis dos buenos. Joder, madre mía, ¿cómo aguantan los nazis estos? Y el rehén dudo que pueda ir. O sea, a la vieja usanza. Puñetacitos. Joder, me bajan el escudo. Madre mía, chaval. Hay que salvarle. Joder, lo que tarda, tú. Hay que moverse porque... Madre mía. ¡Joder! Solo me queda el último ya. Vamos para arriba, anda. ¡Ha caído! Muy bonito sitio para caer, cabrón. Nada, cuando me dan para de curar, estamos... muy jodidos, macho. Nada, macho, misión fallida. Ya veis que son jodidas en Júpiter y que prácticamente solo una de estas de rescate no la puedes hacer. Y esto ha sido todo, amigos. Como veis, no me han dado ni las gracias por haber jugado. Espero que os haya gustado el vídeo, que al menos hayáis aprendido lo que no hay que hacer. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo, que espero que sea muy prontito. Un saludo para todos y hasta pronto.